Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Sembrando Federal y como cada semana, aquí estamos con la información del sector productivo, lo que sucede en el orden regional, provincial, nacional e internacional. Como se puede apreciar en estas imágenes, hoy con nuestras presentaciones realizadas en lo que fue la Agronea 2022 en Charata, en la provincia del Chaco, una muestra que ha sido la más importante, la más destacada en toda la historia de la organización de esta exposición, que comenzó en los años 90, que ha tenido un largo recorrido y que ha logrado consolidarse como la exposición más importante del norte de la República Argentina, y esto ha quedado reflejado en esta edición. En una semana difícil, complicada en lo político, en lo económico, en lo social, en nuestro país, ustedes ya lo saben, por la renuncia de Guzmán y la asunción de un nuevo ministro en la cartera de Economía, que seguramente tendrá un trabajo arduo para comenzar a recorrer este nuevo camino que encuentra al sector agropecuario en alerta por algunas cuestiones que vienen sucediendo y que realmente traen muchas complicaciones al sector productivo específicamente. Queremos en este inicio del programa también felicitar al ingeniero Morena, que se ha sumado al equipo de la firma Fertec, un hombre con una larga trayectoria en las empresas de maquinaria agrícola, bueno, que ha tomado un nuevo desafío, en este caso acompañando a la gente de la firma Fertec. También queremos decirles en este inicio del programa una información que se desprende de lo que sucedió en Maizar y dice: Córdoba a la cabeza de los biocombustibles y la economía circular gracias a la intervención público-privada, el impulso estatal a través de políticas activas, pero también fundamentalmente de un entorno que facilita la inversión privada, fue el factor destacado por los integrantes del panel Biocombustibles Córdoba, un caso exitoso. Córdoba es la primera provincia productora de maíz de la Argentina, pero el dato esencial no es ese. El gran potencial de Córdoba está en que tiene un ecosistema que es favorable para la inversión privada, según aseguró Manuel Ron, que es ingeniero agrónomo graduado de la UBA y radicado en la ciudad cordobesa de Río Cuarto y también fundador y titular de Bio 4. Bueno, un importante dato este que la sigue mostrando a Córdoba como una de las provincias más importantes en cuanto a la producción agrícola y en este caso específico hay lo que hace a la producción de maíz. Esto es Sembrando Federal, lo queremos comenzar a compartir con todos ustedes de la siguiente manera. Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria, expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron, siempre Acron. Así nos encontramos en Agronea, próximo a arrancar una jornada técnica. Para la FAO, el sector cooperativo es un aliado clave en la transformación de los sistemas alimentarios. Bueno, el rumiante, la gran característica que tiene, es una obviedad de lo que voy a decir, es el rumen, ¿sí? Que es esa cavidad, ese órgano que está antes del estómago. Y otra de las alternativas que estamos evaluando estudiar es la adición de concentrado de proteína de suero y la adición de hidrolizados de proteínas. Nosotros decimos que no es una herramienta, es un sistema donde uno con una reja controla la maleza, con una púa puede aflojar el suelo. La gente de Bunge realizó un evento especial en la Agronea 2022 destinado a sus clientes, a los productores del centro norte del país. Nosotros estuvimos allí
recorriendo lo que sucedía en esta disertación especial que planteó la empresa. Dialogamos con los representantes y esto nos decían. Y así nos encontramos en Agronea, próximo a arrancar una jornada técnica. La intención de la empresa es mostrar la presencia que tiene Bunge en el norte con sus acopios, con sus inversiones en lo que es despacho de fertilizantes. Y también mostrar todos los trabajos que venimos haciendo en cuanto a desarrollo de fertilizante o de nutrición en cultivos. Sí, estamos por mostrar todo lo que son respuestas a la nutrición en diferentes cultivos regionales como maíz, girasol, soja, algodón, que es en lo que venimos trabajando en estas últimas campañas. En esta oportunidad hemos invitado no solamente a productores, sino también a técnicos zonales para que vengan a compartir los resultados que hemos obtenido durante estas últimas tres campañas. Acaba de terminar la campaña de soja, con rinde bastante bueno para lo que fue la zona, y de acá para adelante ya está implantado el cultivo trigo y se viene el girasol próximamente. De acá en adelante nosotros tenemos una perspectiva de crecimiento en cuanto a la fertilización, en cuanto a la concientización del productor en lo que es nutrición en estos cultivos regionales. Bueno, Bunge es una empresa líder en lo que es comercialización y producción de fertilizantes a nivel país. En el NOA estamos creciendo fuertemente en estas últimas campañas. La verdad que el productor está concientizándose de que es necesario fertilizar para llegar a buenos objetivos o buenos rindes. Como ustedes saben, el trabajo de las cooperativas es de vital importancia en el agro de América Latina. Y en este sentido nos hace llegar un informe la gente de la FAO destacando el desempeño y la actualidad del sector cooperativo. Para la FAO, el sector cooperativo es un aliado clave en la transformación de los sistemas alimentarios a más saludables, resilientes, pero por todo, sobre todo, para lograr sociedades rurales más inclusivas y prósperas. En ese marco, tenemos una sólida agenda de colaboración con ACE, Alianza Cooperativas Internacional, que está siendo desarrollada tanto a nivel global como en nuestra región. Nuestro objetivo principal es el fortalecimiento y promoción de las cooperativas del sector agroalimentario. Y hemos puesto en marcha un proyecto piloto bastante innovador que está enfocado básicamente en tres líneas de acción. El primero de ellos es fortalecimiento de las capacidades. El segundo es el intercambio de experiencias. Y el tercero es el desarrollo y promoción de la intercooperación. Es decir, la cooperación entre cooperativas dentro de un mismo país, o más bien entre cooperativas de países hermanos. Parte de ese proyecto está una plataforma intrarregional de asistencia técnica para las cooperativas. Esa plataforma fue montada en el sitio web de la FAO y está enlazada en la plataforma Moodle de la ACE Américas. El campo siempre te da más oportunidades. Producir, soñar, avanzar. Sembradora Sascanelli, Magnum RS 4000, tu oportunidad para estar a la vanguardia. Sascanelli, la fuerza de la innovación. Abelardo Cuffier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos con pasión. Abelardo Cuffier, de la precisión a la exactitud.